Muy buenas noches, bienvenidos a este podcast dedicado al patrón Santo Domingo de Guzmán, ejemplo de amor y servicio en este jueves 11 de julio del año 2024. Y poco a poco vamos haciendo este camino para podernos encontrar con el mes de agosto, este mes en donde declaramos prácticamente ese amor y esa devoción a Santo Domingo de Guzmán. Un programa muy especial esta noche en donde estaremos hablando de la música, pero también del arte a través del pentagrama y cómo las notas musicales se convierten en ejemplo de oración y de servicio y de amor al patrón Santo Domingo de Guzmán. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros esta noche. Nos acompaña el maestro Wilber Hernández. Maestro, ¿cómo está? Gracias por aceptar la invitación a este podcast. Muy buena noche, muchísimas gracias. La verdad es que muy contento de poder estar nuevamente acá en la ciudad de Misco. Venir a Misco siempre es muy especial para mí, siempre me trae muchísimos recuerdos, principalmente de todas las vivencias en torno a Santo Domingo de Guzmán, a la Virgen de Morenos, y también a otras imágenes que he acompañado acá en Misco, pero sobre todo estar aquí en Misco es estar en mi casa con muchos amigos, disfrutar de las tradiciones de pueblo. Yo que vengo de un pueblo lleno de tradición y de cultura, Misco es una segunda casa. Y una segunda casa, pero a la vez un lugar en donde ha podido desarrollar todo ese don de la música. ¿Cómo ha sido el encuentro con Santo Domingo de Guzmán? ¿Cómo fue esas primeras experiencias del encuentro con el patrón? Bueno, vine a Misco y la verdad es que muy sorprendido. Yo no conocía la fiesta de Santo Domingo de Guzmán y muy sorprendido de el cariño, la devoción que le profesan a Santo Domingo. Yo tuve la oportunidad de convivir con tantos amigos acá aquí en el municipio, que estuve desde preparar partes del adorno, ver temas de pólvora, estar viendo cómo se preparaba el caldo colorado, por ejemplo. Los amigos de acá de Misco me dieron la oportunidad de ser tan partícipe de esta fiesta tan especial, que incluso ya fui hasta nombrado en la cofradía de Santo Domingo. Entonces, ese sentido de pertenencia que me lograron dar todos los amigos misqueños han hecho que la fiesta de Santo Domingo sea muy especial en lo personal, y conocer incluso interioridades de esta fiesta, las pasadas solemnes, los bailes de moros, los de repentes, que pues la primera vez que me lo hicieron me asusté de verdad. Entonces, son cosas muy, muy, muy especiales de la fiesta de Santo Domingo, la cual la convierte en una fiesta única a nivel nacional por cada uno de los detalles que los misqueños, han logrado mantener durante un legado de muchas generaciones, y para quienes venimos de fuera es muy especial poder ser parte, poder disfrutar de estas tradiciones y poder incluso participar de lleno en cada una de estas actividades. Es impresionante la descripción que hace, maestro, porque uno como misqueño pues ya es parte de la costumbre, ya es parte de la tradición, y uno lo ve porque crece dentro de estas acciones de manifestaciones culturales como algo ya normal, pero al momento de conocer su experiencia, usted que viene de Villanueva, uno dice realmente sí son únicas y nos hace especial. Dentro de todas esas experiencias, ¿algún aspecto que usted dice, no, aquí Santo Domingo me llama, aquí Santo Domingo me dice bienvenido, o de qué forma Santo Domingo
se comunica con usted? Bueno, pasando, digamos, hablé y cité muchas de las situaciones culturales, tradicionales de la fiesta de Santo Domingo, pero también estuve muy cerca de la parte espiritual, de la parte religiosa, en torno a Santo Domingo de Guzmán, en torno al Gordo. La veneración que le tienen es muy impresionante. Digamos, estar en la capilla, en oraciones donde eran como muy, muy exclusivas, por decirlo así, para la cofradía o para la junta directiva y para dos o tres amigos, de los cuales pues agradezco a cada uno de los presidentes que estuvieron y que me dieron esa oportunidad. Se percibe una espiritualidad, una energía muy buena, la cual lo conecta a uno con una tradición ancestral en el culto y la veneración a Santo Domingo. Es alegre los toritos, las bombas, las marimbas y todo eso, pero ya adentrándose a la parte espiritual, Santo Domingo cumple el legado de seguir llamando a la gente, a los propios, a los extraños, y permanecer en fiesta de tradición, en esta fiesta que durante tantos años ha sido parte muy importante de la evangelización de esta tierra. Una tierra de Misco que en este 4 de agosto se cumplen 498 años de fundación del municipio bajo el patronazgo de Santo Domingo de Guzmán por la Orden de los Predicadores. Y dentro de su misión en esta vida, maestro, usted tiene el don de la música, de la composición, y también aparte de las visitas como invitado especial al municipio de Misco a la fiesta de Santo Domingo, pues también tiene la oportunidad de poder estar con la banda de músicos filarmónicos, venir y vivir un rezado, venir y vivir también una pasada solemne. ¿Cuál experiencia marca en su vida el aportar de esta manera lo que Dios le ha dado? Bueno, inicialmente yo vine a Misco en un Corpus Christi, recordando un poco dentro de todo este paso por Misco. Recordaba que estaba de párroco el padre Luis Arriola, quien acaba de fallecer, y con él vine yo al Corpus. Después, la primera actividad a la que yo vengo es al cambio de junta directiva de la cofradía, y pues era una fecha muy especial, era una actividad muy especial donde iniciamos la procesión, que es el domingo después de la fiesta, que yo iba muy sorprendido, estaba muy sorprendido por el cambio de cofradía, que es una fiesta grande, pues. Es una actividad grande acá en Misco. Después pues fui conociendo otras cofradías, sin embargo la de Santo Domingo siendo una de las principales, para mí era impresionante esto. Luego de que salimos, empieza la procesión, llegamos tal vez a la municipalidad y ahí nos empieza a llover de una manera espectacular. Sin embargo, pues hicimos el recorrido, era un recorrido corto, 2 horas, la calle Real, prácticamente íbamos batallando contra la corriente. Sin embargo, pues se hizo un buen papel, fue bonito, fue una bonita experiencia. Generalmente, donde he ido por primera vez nos llueve, pero es como la bendición. Es una bendición clarísima siempre, porque después de esa primera vez que estuve acompañando al patrón Santo Domingo, pues estuve muchísimos años acá en Misco en diferentes actividades, las cuales pues siempre he agradecido la oportunidad que me dieron muchas cofradías de poder, y hermandades también, de poderlos acompañar. Pero esa primera vez
en torno a que pues eran amigos los que habían quedado también en la junta directiva de la cofradía, pues eso me marcó. A partir de ahí, pues estuve muchos años acá en la cofradía, en un vínculo, en un lazo de amistad, en un lazo de mucha devoción a Santo Domingo. Y de ahí pues no podía dejar pasar la oportunidad y realizar una composición que enmarcara esa fiesta tan especial que es la fiesta de Santo Domingo aquí en Misco. Una composición que en este año se están cumpliendo 12 años de haber sido estrenada en un mes de mayo, dedicado a un concierto a la Santísima Virgen. Y es que va muy aunado la devoción de Santo Domingo con la Santísima Virgen del Rosario y las demás advocaciones de la Santísima Madre, donde Misco tiene esa particularidad. Y esa inspiración, maestro, ¿cómo llega? ¿En qué se inspira que se ha convertido en el son oficial de Santo Domingo y forma parte de un pentagrama que es ya muy querido, muy exclusivo, identifica la fiesta de Santo Domingo? Bueno, inicialmente no está escrito, porque no está escrito el primer fragmento de este son, por eso es que no se interpreta. Pero antes de que empiece el son, debería de tener la tonada del tun, del tunito que acompaña. A partir de la tonada del tun que se ejecuta durante las pasadas aquí en Santo Domingo, luego ingresa o empieza con unas notas tenidas o sostenidas, que son las que le dan la apertura a este son. Yo, pues, inmerso ya en esta fiesta tan especial, quise como captar todos estos sonidos y todos estos momentos que hacen que sea de manera festiva la música para Santo Domingo. Es ahí, pues, me doy cuenta que para levantar a Santo Domingo, a veces se interpretaba Santo Domingo Xenacoja, a veces se tocaba otro son, y digo yo, bueno, ¿por qué no tiene un son oficial? Y fue ahí donde me nace poder hacer esta composición, la cual, gracias a Dios y a la intercesión de Santo Domingo, pues le gustó mucho al pueblo. Desde que lo estrenamos, se fue quedando como parte del repertorio oficial de la cofradía. Y pues después de 12 años se sigue interpretando en los turnos especiales, en los turnos extraordinarios de las procesiones de Santo Domingo. Y me alegra mucho también que muchas de las procesiones que pasan frente al oratorio, ese es el son que interpretan. Entonces, pues me quedo complacido, agradezco tanto al pueblo de Misco haberlo adoptado como propio, y que fue un regalo que yo hice en su momento con todo el cariño, con todo el amor a Santo Domingo de Guzmán, pero en ese marco a todos mis amigos de aquí misqueños. Una composición que ha ido quedando bien arraigada, y no solamente para la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, sino que en las demás festividades marianas, cuando se pasa por el oratorio, se interpreta justamente esta composición. Ya nos decía, maestro, que fue parte de los sonidos de la festividad, de lo que se vive en aquellas noches de pasada, de jueves, de domingo, en el rezado, en el octavario. Pero si pudiéramos conocer un poquito más de cuando estaba escribiendo, cuando estaba componiendo, ¿qué le venía a su mente? ¿Qué momentos, qué imágenes, qué aromas o qué sabores también para encontrarle un sentido más profundo? Bueno, los sonidos definitivamente, como mencionaba hace un momento, el sonido que ahorita estoy hablando y lo tengo en mi mente es el sonido del tun. Ese es, yo no había escuchado un tun en mi vida. Hasta aquí en Misco vine a escuchar. Un instrumento muy místico. Sí, y tan tradicional de nuestra cultura, pero hay mucha gente que no conoce el sonido de un tun o de una chirimía, por ejemplo. Conocemos ahora que son un poco más comunes el pito o el cijolaje, esto. Pero la chirimía no es tan común en nuestro departamento, en las fiestas de nuestro
de nuestro departamento. Entonces, igual el tung, yo no conocía el sonido del tung. Y me interesó también mucho, pensando en el momento que yo hacía este son, también me estaba tan sorprendido del instrumento del tung, que me interesó tanto conocer que no es un palo de hormigo como tal y ya. Lleva su proceso, va cargado de chile. Tiene un espíritu, tiene un espíritu en el interior, ¿verdad? Un espíritu que se compone, que tiene un rito también muy especial. Exacto. Y que depende de ahí el sonido. Y compartiendo también, algunas personas han contado anécdotas que escuchan el tung. Quizás cuando no es día de procesión, no es día de pasada, pero sí hay muchas experiencias que se escucha el tung. Entonces yo quedo más sorprendido todavía, ¿verdad? Voy a ver el tung, que no era solo el sonido como tal, sino que adentro lleva chile, lleva una composición de especies para que el sonido y el instrumento sea más perdurable. Después de esto viene el olor a pólvora, ¿verdad? Que es la cantidad de pólvora que se quema para Santo Domingo. Vengo de un municipio que somos piromaníacos también, y pues el estar en contacto con toda la pólvora, pues yo me sentía muy a gusto, y venía a mi mente todos estos momentos de andar corriendo toritos, ver otra cosa que me sorprendió mucho, ver que quemaban las bombas en una violineta, en una tira de morteros. En Villanueva se quema de otra manera. Aquí es otro sistema. Que se colocan 12 o 16 morteros. Ajá, exacto. Y de ahí es una sola persona la que enciende todo. Entonces todo esto me iba marcando. De ahí las noches. Yo estuve muchas noches conviviendo con amigos en la bodega del oratorio, donde estaban elaborando o planificando parte de la fiesta. Entonces, estar ahí, en el momento que yo escribía el son, pensaba todas las buenas, los buenos momentos que pasamos con todos los amigos, que no los menciono porque son muchísimos y no quiero dejar a nadie en especial, pero todos ellos saben de quiénes estoy hablando. Y después, mis convivencias, por decirlo así, en torno al caldo colorado. Siempre que puedo, aún no estando con la banda en la fiesta, siempre que puedo vengo a degustar el caldo colorado. Platicando con algunos amigos, les decía, bueno, yo en la fiesta de Santo Domingo, yo con mis amigos, yo servía aguas, yo estaba ahí cuando había que vender el caldo y se servía ahí en el salón, pues yo les ayudaba. A mí me gustó, o sea, me involucré tanto en esta fiesta que me marcó demasiado, que quise, en el momento que yo estaba escribiendo este son, quise marcar todos estos momentos de buenas vivencias, que ahora son buenos recuerdos de todos estos días que yo estuve tan inmerso en la fiesta de Santo Domingo. Y que vuelvo y repito, ¿verdad? Agradezco a todos estos amigos que me invitaron y que me permitieron estar tan de cerca en esta fiesta. Y bueno, de ahí pues el son, recuerdo todavía, yo ya no dirigía la banda aquí, pero recuerdo con un amigo, después de ir a tomar caldo a su casa, fuimos a las 3, 4 de la tarde, que era un 4 de agosto, fuimos a ver la salida y pues no dejó de emocionarme que se siga interpretando este son, y muy contento de que haya gustado, repito, que haya gustado tanto y que ojalá pues siga para muchas generaciones. Esta noche, en este segundo capítulo, estamos conversando con el maestro Wilber Hernández de la vivencia, de la composición, de la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, ejemplo de amor y servicio. Vamos a la siguiente cápsula y luego continuamos con esta conversación. Thank you.
La parroquia Santo Domingo de Guzmán Misco fue fundada por la Orden Religiosa de los Dominicos en 1535, siendo el primer templo de Santo Domingo Misco construido por esta orden religiosa. El templo de la parroquia ha sido modificado debido a los daños causados por los terremotos. Por ello se ha visto la necesidad de realizar cambios en su estructura. En el año de 1600 un terremoto destruyó parte de la iglesia, las cuales fueron reparadas. Sin embargo, 13 años después, un terremoto provocó graves daños en la estructura, por lo que posteriormente a estos temblores, como los de 1898, hicieron que se cayera la cúspide donde había un reloj. La estructura de la primera iglesia era similar a la actual, en tamaño y forma. Al lado izquierdo del templo existió el convento dominico y una casa particular. Los terremotos de 1917 y 1918 destruyeron el templo, por lo que se construyó una nueva iglesia. Monseñor Joaquín Santa María y Vigil, entonces párroco, fue el que promovió la construcción y remodelación del frontispicio. Las paredes laterales fueron dañadas. Hacia 1925 ya se había construido la mayor parte de la actual iglesia, siempre de corte colonial. Dos cúpulas que tienen una cruz en la parte superior, terminando estos trabajos de reconstrucción en 1941. Dentro de la iglesia hay cuatro capillas, las cuales pertenecen a las imágenes de El Sagrado Corazón de Jesús y el Santísimo Sacramento, Jesús Nazareno del Aposento y Señor Sepultado. Además, las paredes laterales se encuentran otras imágenes en hornacinas. La iglesia Santo Domingo de Guzmán sufrió los últimos graves daños para el terremoto de 1976. Estos últimos cambios fueron inaugurados el 4 de agosto de 1992, día de la celebración patronal de Santo Domingo de Guzmán. En 1998 se hizo la reconstrucción del retablo, obra que fue terminada en 1999, que actualmente se puede apreciar en el centro de la nave. La parroquia de Santo Domingo de Guzmán, como organización religiosa, también ha sufrido cambios de su denominación doctrinal. Hoy se encamina a convertirse en una catedral. Continuamos en este segundo capítulo de este podcast dedicado a Santo Domingo de Guzmán, ejemplo de amor y servicio. Conversamos con el maestro Wilber Hernández de las experiencias y también de ese legado que él ha dejado a través de la música en la fiesta en honor a Santo Domingo en cada mes de agosto. Maestro, dentro de todas las vivencias que usted ha tenido, porque ha participado no solamente en la zona 1 de Misco, sino que también en otras zonas del municipio, en algunas colonias como la 1 de julio, en otras festividades, ¿qué experiencias o qué recuerdos han marcado a usted las pasadas y los rezados en donde ha participado también con la banda y también como devoto, como corriendo toritos? Bueno, pues la verdad es que siempre han sido muy especiales. Aquí en Misco he estado en varios lugares, en Lomas de Portugal, estuve también mucho tiempo en Ciudad Satélite, en la 1 de julio. La verdad es que cada rinconcito de Misco tiene sus tradiciones, tiene su forma de vivir cada una de las actividades, siempre muy especiales, siempre muy marcadas. El tema de la pólvora siempre ha sido bien marcado. Estuve en Montserrat también. Entonces todo esto ha sido vivencias muy especiales, cada una a su modo. Siempre con la banda, pues llevando repertorios que en su momento eran novedosos. De ahí acompañando también con amigos en el tema de la pólvora o participando, ayudando a veces en adorno, también he estado ayudando en diferentes actividades. Entonces, siempre es muy especial, siempre ha sido muy bonito. La gente de Misco siempre me ha tratado demasiado bien, lo cual agradezco. Y siempre he tenido el aquello de poder vivir cada momento que esta ciudad de Misco me ha dado la oportunidad. ¿Cómo han sido esas noches de los rezados
bajo la lluvia, cómo lo viven en una festividad, porque con la quema de pólvora la procesión no avanza. O sea, para avanzar una cuadra quizás pasa una hora o más. Exacto. De una hora. Y también con usted ha tenido el inicio del recorrido que se fue ampliando, que Santo Domingo ya no entraba a las 12, a la 1 de la mañana, sino que comenzó a entrar en horas de la madrugada del domingo, y es así como se ha convertido ya en un rezado de 22 horas. Y ahora algunos primeros mayordomos y primeras capitanas han decidido hacer una parte del rezado el sábado del traslado y la segunda parte el domingo del rezado, convirtiéndose en dos rezados. Sí, de hecho, en los primeros rezados que venimos... el rezado del consagrado estaba estimado para entrar a las 11 de la noche. Nosotros andábamos en la calle a las 4 de la mañana y no había modo de que lo guardaran, decía yo. Y bueno, esa vez incluso se tomó alguna decisión de recortar algunas calles porque ya era demasiado. De ahí también estuve en estos cambios, que fue la primera vez que se hacía el recorrido en dos partes, una parte del recorrido el día sábado y otra parte el día domingo, porque como bien lo cita, el tema de la pólvora es súper tardado. Recuerdo yo en uno de los rezados que veníamos a las 4 o 5 de la mañana, tal vez llegando aquí al área de la pólvora, y ahí nos esperaban con 10 toros. Eso era... Dos horas más de estar ahí parados, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a la pólvora. En cuanto al agua, también tuvimos algunas actividades donde Dios nos bendijo con muchísima agua. Sin embargo, pues ahí ya uno recurre al repertorio que le llamamos de memoria. Y pues seguimos y la actividad sigue. Nosotros tenemos que seguir también hasta que la cofradía diga que ya no. Sin embargo, sí tenemos experiencias de buenos aguaceros aquí en el municipio. La fiesta de Santo Domingo está en el periodo de invierno. Eso pues no se puede cambiar. Y Santo Domingo decide hasta dónde, cuándo quiere que llueva, cuándo es solo como un medio susto, una lloviznita. Y ahí hubieron años también que hicimos la procesión... viernes, sábado y domingo, y sin una gota de agua. Y pues ha sido periodos, ha sido el trabajo, ha sido lo que ha querido Santo Domingo para su fiesta. En esta festividad de Santo Domingo, quienes conocen de esta festividad y quienes están en estos momentos conociendo, y le hacemos la invitación para que usted visite el mes, visite Misco en el mes de julio y agosto, que es donde se realizan las actividades ya cada fin de semana, los traslados de las imágenes de las subdirectivas y también de los demandantes. Tiene a dos imágenes Santo Domingo de Guzmán en la festividad. Santo Domingo, que él es conocido como el Gordo, que se resguarda en su oratorio, y Santo Domingo, que fue consagrado por el cardenal Quesada Toruño y que se encuentra en la parroquia Santo Domingo de Guzmán. Ha tenido la oportunidad de acompañar a las dos imágenes. Exacto. ¿Hay alguna diferencia, hay algo especial entre acompañar un rezado de la imagen del oratorio y la imagen consagrada? Bueno, yo diría que no hay diferencia entre las dos imágenes, como si la fecha en que se procesionan. El 4 de agosto, es el 4 de agosto en Misco, el ambiente es totalmente diferente. O sea, si el consagrado sale otros días, creo yo que va a ser de otra manera. Pero el día del 4 de agosto en Misco, bueno, yo venía 100 veces al año, ¿verdad? Pero el día de la fiesta de Santo Domingo es un ambiente muy diferente. El municipio como tal, el pueblo como tal, respira esa fiesta y esa espiritualidad, principalmente que es la fiesta patronal de Santo Domingo. La iglesia luce diferente, los moros se ven diferentes. Todo el ambiente como tal
la gente del municipio se ve diferente, se siente diferente y definitivamente es el culto y la honra de ese día principal a Santo Domingo. Y algunos devotos y visitantes dicen que hasta el caldo se siente diferente porque es el sabor, es de la esencia del caldo colorado, comerlo el 4 de agosto. Exacto. En una escudilla. Y ahora, luego de un receso, maestro, de algún tiempo, retoma la banda y en esta festividad nuevamente viene a Misco y viene a acompañar, en este caso, al pequeño Mingo, a la imagen tan hermosa de Santo Domingo de Guzmán, que resguarda los integrantes del coro Santo Domingo, que han cumplido ya medio siglo de estar participando en esta festividad. Pues así es, retomo la dirección de la banda. La batuta, como la batuta. Sí, bueno, vuelvo a tomar la batuta de mi banda. Y aquí en Misco, pues me invitan a venir a esta procesión que, dicho sea de paso, años atrás también los acompañé y también fue aguacero. En esa procesión, pues, a eso de las 7 de la noche, recuerdo, yo más o menos. Es una procesión infantil, es una procesión para niños de la festividad. Exacto, exacto. Y sin embargo, pues caminamos lo que pudimos, fue un aguacero bastante fuerte. Recuerdo que se detuvo en algún momento, después continuamos otro poco. Pero en fin, no estuvimos exentos al agua. Ojalá este año, pues, Santo Domingo nos deje caminar bastante. Son 2 días, voy a venir el viernes 2 y el sábado 3, que es una procesión bien especial, la cual pues ya tiene muchos años y como yo lo he publicado en mis redes, es una procesión que es de mucha tradición aquí en el municipio y pues que ahora este año pues voy a tener la oportunidad de poder acompañarla de nuevo, llevando los sones y la música festiva, acompañando esta procesión. Respira emoción, ¿cómo se siente? ¿Cómo? Ah, sí, de hecho, desde que nos reunimos la primera vez para poder platicar de este tema y ultimar algunos detalles, y que yo venía a Misco, tenía ya algunos meses de no venir, y sí, estar en Misco me emociona mucho. Siempre me trae grandes recuerdos, me trae los recuerdos de las vivencias, no solo en la fiesta de Santo Domingo, en la fiesta de Morenos, con todos los amigos que he mencionado en esta entrevista. Sí me emociona bastante. Y pues bueno, ahora que estoy reiniciando de nuevo con la banda, pues venir a Misco es un lugar muy especial para mí, en lo personal. Traer una banda que sea una banda de calidad y poder hacer de estas actividades patronales algo muy especial, no solo para los misqueños, sino para todos los que los vienen a visitar y que se puedan ir con un buen sabor de boca en torno a toda la fiesta y también en torno a lo musical, esta vez pues con mi banda. Algo también muy lleno de emoción porque, como les decía, es una procesión que también esperan los niños, que ha sido ese semillero que desde hace ya más de una década han realizado esta procesión para que los niños también poco a poco vayan yendo formándose con las actividades culturales, religiosas. Maestro, dentro de todas estas experiencias y que también ha tenido no solo en la capital, sino en el interior de la República, yo recuerdo que la primera vez que vi su banda y dirigiéndolo fue con la Virgen de la Asunción, allá en la zona 2 de la ciudad capital, saliendo de Catedral para el lado norte de la ciudad capital. Si pudiéramos describir y hacerle también esa invitación a quienes nos están conociendo, así como usted conoció la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, ¿qué es lo que hace muy única la fiesta? Y desde el punto de vista de la música, también ese legado que usted da con el son, o sea, no cualquier maestro, no cualquier compositor se identifica de esta manera con una festividad patronal de un municipio como en el caso de Misco. Bueno, definitivamente sí, invitar a toda la gente a que vengan a conocer, a todos los que no han tenido esa experiencia de conocer la fiesta de Santo Domingo, que vengan. El 4 de agosto, esta vez pues va a ser un domingo, pues hay más oportunidad de que puedan venir y puedan conocer una fiesta cargada
de todo, para todos los sentidos, visual, auditivo, del gusto, que vengan, que puedan tomar el caldo colorado de ese día, que vengan en la disponibilidad de poder correr un torito. Ahora pues ya son avalanchas de patojos los que lo llevan y lo traen a uno, pero eso es bonito. Es, no traigan ropa de que vengan a chilerear, diríamos. Traigan ropa que se pueda quemar. De hecho, aquí vine a aprender a que todo el mundo cargaba su sudadero. Y decía, ¿por qué aquí el uniforme de aquí es sudadero? Que sí, pues entendí que es por las quemadas. Es ropa para quemar, es ropa para poder correr un toro. Y ese sudadero se guarda cada año y cada festividad, cada agosto, cada enero. Ahí está el sudadero. Ahí está guardado, sí, es el. Y que en la mañana, en la tarde, se va con el traje, con un vestido casual, pero ya después ya se coloca uno, un pantalón de lona, tenis y el sudadero. Y el sudadero, pues bueno. Con un aroma muy particular, sí, también. Y que pasa todo el año y uno lo lava 100 veces y sigue oliendo a pólvora. Entonces, que se den esa oportunidad. Cada pueblo tiene sus tradiciones, tiene su forma de celebrar a su santo patrón, pero Misco tiene formas muy, muy especiales. Disfrutar de las danzas que tienen los grupos de moros, tanto los toritos como el otro grupo. De la reliquia. De la reliquia. Entonces, yo siempre traté de poner mucha atención de los diálogos que tienen es una joya los diálogos, sí, que tienen los parlamentos, que exacto, los, sí. Entonces esos diálogos que tienen los moros ese día, por eso ahorita hablando es que me voy tanto al 4 de agosto, al día principal de la fiesta, porque todo es diferente, los moros son diferentes, el ambiente es diferente, la iglesia luce diferente, la cofradía luce diferente. Entonces, invitar a la gente que puedan tomarse el tiempo, que puedan venir a conocer, ojalá tengan la oportunidad de adentrarse tanto a la fiesta de Santo Domingo, y que, pues si el día 4 no pueden estar, es una fiesta muy extensa que de hecho ya comenzó. Y va a un mes o un poquito más, donde pueden cada fin de semana disfrutar de los convites, pueden disfrutar de diferentes actividades, y también que el tema del caldo colorado, yo no sé si ya hay, pero fechas antes de la fiesta principal, los fines de semana, se puede conseguir con la cofradía o con algún otro grupo. O familias también que familias se dedican a mantener viva esa tradición y preparan, invitan a la familia y también a las amistades. Y uno esos días come hasta dos o tres veces, o almuerza hasta, sí, dos o tres veces. Entonces, que vengan en la disponibilidad de venir a acompañar las procesiones de Santo Domingo, que cada fin de semana hay más de alguna, que puedan estar al mediodía y degustar del caldo colorado. Ya por la tarde, noche, pues disfrutar también de la quema de pólvora de los toritos. Y lo esencial, disfrutar de la hospitalidad que tiene los misqueños cuando uno viene en sus fiestas patronales. Ya el fin de semana pasado venía el sábado, venía la imagen de Santo Domingo de Guzmán de la aldea de Lodecoy en el traslado. Ya se encuentra en el oratorio. El próximo sábado va a venir, a retornar a la zona número 1 de la colina San Ignacio, la imagen demandante de la subdirectiva, para que también permanezca ya en el oratorio. El domingo empiezan ya los convites, con el convite Santo Domingo original. Ellos van a hacer el recorrido, una fiesta también que se ha ido preparando. Las solemnes pasadas cada jueves y cada domingo con la cofradía de Santo Domingo de Guzmán. Como decía, la fiesta se extiende durante julio, todo el mes de agosto. Los días principales, el 4, el rezado, y después el octavario. Y ahí pues continúa esta festividad. Y cada domingo también diferentes agrupaciones de convites bailando.
Maestro, aprovechando, ¿qué más proyectos tiene el maestro Hernández para los próximos meses, ya adentrándonos también en toda esta recta final de año, pero también muy cargada de actividades, no solo la cuaresma, sino que comienza también la otra fase, está la cuaresmita y después pues ya vienen todos los rezados del mes de diciembre? Pues bueno, ahorita preparándonos, a veces parece exagerado, sin embargo, pues ya estamos preparando algunas fechas para Cuaresma y Semana Santa, ya teniendo los acercamientos con las hermandades, con las juntas directivas, para poder ya definir algunas fechas que ya pronto pues les voy a ir contando a través de mis redes sociales, que agradezco también pues toda la gente que cada vez que se publica algo, pues nos expresan su admiración y sus buenas vibras por esta actividad de regresar de nuevo a dirigir las bandas. Pues poco a poco vamos llenando agenda para septiembre, octubre, noviembre, diciembre, los rezados también. Ya hay algunos compromisos donde vamos a estar en algunos lugares. Igual durante la Cuaresma y Semana Santa ya tenemos algunas actividades donde vamos a estar acompañando a los nazarenos, a las dolorosas y también a los sepultados, que ya tenemos ahí ya la fecha para acompañar a algunos de los sepultados principales de nuestra Cuaresma y Semana Santa aquí en Guatemala. Y como diríamos en el término de podcast, esta es el inicio de la segunda temporada de la banda, ¿verdad, maestro? Y empezando en Misco en la festividad de Santo Domingo. Así es, volvemos después de 20 años que estuve al frente de la banda. Me tomé un breve descanso. Ya muchos decían que ese breve ya había sido muy extenso, ya no era tan breve. Entonces por eso volvemos. Me ha servido mucho para poderme preparar, poder enmendar algunas cosas que se estaban haciendo mal dentro de la banda, poder corregir. Y esta vez, pues ya que volvemos en la segunda temporada de la banda, ojalá estemos 20 años más y poder siempre, como nos ha caracterizado como la banda del maestro Wilber Hernández, tener una presentación que sea de calidad para las hermandades, para los comités, para las cofradías que nos contratan, que ellos queden satisfechos y que ellos queden muy contentos de el resultado que nosotros les entregamos, y que sus actividades se sientan ellos contentos de que fue engalanada por un grupo de música de calidad. Pues bienvenido a Misco nuevamente, maestro, y también pues la invitación para que ustedes puedan acercarse al municipio de Misco en estos días tan especiales, en donde se vive toda esta festividad, en donde se vive esa amalgama de sentimientos, porque es de emoción, es de mucha espiritualidad también. Dentro de la parroquia también están los tres días dedicados al Santísimo Sacramento, las visitas al oratorio de Santo Domingo de Guzmán. Y así, con toda la experiencia que nos decía el maestro y que reúne esta composición del Son Santo Domingo, todos esos sonidos, todos esos aromas, los colores, los destellos de las vestimentas del grupo de moros y cristianos, la reliquia que es de la zona central de Misco, o también los toritos, o el grupo de Cotió, de lo de Fuente, de lo de Brán, porque son diferentes agrupaciones. Y es por ello es que es la invitación para que vengan a conocer Misco, porque es tan grande que no nos alcanzaría el tiempo para ir describiendo actividad por actividad. Pero sí, ¿cómo es eso, verdad, maestro? Que la música a través de una composición puede reunir todos esos sentimientos. Así como una canción nos inspira, en este momento una composición de un son, pues trata de reunir toda esta ese sentimiento. En sí, la composición del son Santo Domingo, ya les explicaba, al principio pues debería de sonar el tun, después vienen notas tenidas que son un tanto nostálgicas, viene una parte que es como sentimental, pero la segunda parte, la parte final del son, es el reventar de esta fiesta, que cada vez que yo veo que se interpreta este son y los que van cargando empiezan a bailar a Santo Domingo, yo
ahí está la esencia de la fiesta. Sí, y eso sucede justamente, maestro, porque hay una grabación que hicimos frente al oratorio y cuando inician esas notas alargadas que usted dice, ¿verdad? Se va. Y el ritmo cambia porque... Exacto. Hasta uno abraza el anda y como que quisiera abrazar a Santo Domingo y detener el paso. Ajá. Y ya de último uno termina bailando y con aquella emoción. Exacto. Nos lleva por toda una... Toda la fiesta. Toda la fiesta son mis vivencias aquí en la fiesta de Santo Domingo, resumidas en una pequeñísima ofrenda para este gran pueblo. Y para despedir este programa vamos a compartirles a ustedes completamente este son para que lo pueda disfrutar y pueda ir entendiendo esas partituras, esas composiciones. Maestro, muchas gracias por haber compartido con nosotros y haber aceptado esta invitación a este podcast. A ustedes muchísimas gracias. Siempre es un gran gusto poder platicar y rememorar todas estas vivencias aquí en el municipio de Misco. A todos mis amigos, espero tener la oportunidad de poderles saludar, estrechar su mano, poderles dar un abrazo sincero, como tal siempre ha sido, y sentirme de nuevo con todos los misqueños, sentirme de nuevo en mi casa. Gracias, maestro. Y les invitamos para que usted pueda compartir esta producción, este es el capítulo segundo, y de una vez le hacemos la invitación para que la próxima semana, en el capítulo número 3, vamos a profundizar respecto a la personalidad de Domingo de Guzmán. Cómo esta persona fue creciendo, sus estudios, su llamado a la vocación sacerdotal y luego su lucha por el amor al prójimo y también por la formación de esta congregación de la Orden de los Predicadores lo llevó a convertirse en santo. Conocer la esencia de esta persona a la cual rendimos toda esta fiesta. ¿Por qué Santo Domingo de Guzmán es el patrón de nuestro municipio de Misco? Muy buenas noches, agradecemos sus comentarios a las redes sociales y les invitamos a estar pendientes de nuestras transmisiones.